gusta definir la hipnosis como ese estado modificado, natural de la conciencia, donde tenemos acceso a ciertas capacidades a las que no podemos acceder en nuestro estado natural. Básicamente por esa parte de nuestra mente que nos condiciona, nos limita y nos frena. ¿Puedes anestesiar tu cuerpo a voluntad o dormirte en cuestión de segundos? ¿Puedes superar tus miedos más profundos hasta reírte de ellos? Desde pequeño se nos enseña a solucionar situaciones y el consciente es muy útil en ese sentido. Pero cuidado, porque nuestra mente se vuelve adicta a los problemas. Y si no los encuentra, se los inventa. Es un ruido constante que se alimenta de nuestros miedos y complejos. Esa parte que todos llevamos dentro, a la que yo llamo el pensador compulsivo, es la que no te permite ser feliz. Aquí no vamos a abordar la hipnosis desde un punto de vista sobrenatural o morboso. Vamos a demostrar que dentro de todos nosotros existe un potencial mucho mayor del que pensamos. Te voy a deshipnotizar. El programa es una experiencia de 360 grados. Veremos lo que ocurre tanto delante como detrás de la cámara. Hemos realizado un casting abierto para seleccionar a los candidatos idóneos que llevarán a cabo las diferentes pruebas del programa. Ahora bien, la hipnosis es una ciencia inexacta. Los hipnotizados pueden salir del trance o entrar en fases muy profundas durante los rodajes. Y todo ello lo mostraremos tal cual, sin trucos. En definitiva, esta es una aventura que sabe su comienzo pero no sabe su final y que se escribe a cada día de rodaje. Bienvenidos a El Trance Positivo. Y desde la profesionalidad de los estudios Jung de Valencia, viajamos al humilde barrio de La Plata, concretamente al Karaoke Acordes, para conocer a nuestros próximos participantes. Todos ellos personas anónimas y sin ninguna preparación actoral que han decidido participar en nuestra hipnosis colectiva. La curiosidad es la que me ha traído, pero al mismo tiempo me da respeto porque es una puerta que abres ahí a lo desconocido. Me gusta mucho la hipnosis, he hecho varios cursos con Tony. ¿Cómo decir? ¿Es algo nuevo? Es algo que me hace sentir bien. No he ido a ninguna sesión ni he visto nada de esto. Ya experimenté esto y la verdad es que me gustó bastante, no creía y ahora sí. ¿Pero no estás asustada? No, por la cámara. A ver, la hipnosis muy tranquila. Estoy aquí porque no he sido hipnotizada y me gustaría vivir la experiencia. Nos parece un tema súper curioso y queremos saber hasta dónde puede llegar. O sea, de salir un espectáculo con Tony, yo notaba que dormía mejor. Al año siguiente salí en el mismo sitio y dormía mejor todavía. Fui a un espectáculo de Tony Pons y me gustó. Fue una sensación nueva. Me gustaría que me hipnotizasen. Tony es amigo mío que participe más veces en sus actuaciones. No se necesita ni creer en la hipnosis, porque las técnicas hipnóticas funcionan igual. A mí muchísima gente que he hipnotizado, después me dicen, yo es que no creía en esto. Ya, pero si da lo mismo. O sea, esto no es una cuestión de fe. Es una cuestión de que existe una técnica y bien aplicada, funciona. Vamos a comenzar haciendo los ejercicios de concentración. Estoy muy a gusto. Oír su voz y dejarme llevar por ella
me ha entrado directamente. Pensaba que hoy, a causa de los nervios que llevaba, iba a ser imposible entrar en hipnosis, pero vaya, me he sorprendido hasta yo misma. Que yo le miraba y le veía y que estaba a punto de llegar, pero que no, y que abría los ojos de vez en cuando y me hacía gracia. Sí, yo también estaba pendiente de ella y no sé, yo no me lo creía. Yo sí que me lo creía. Es que como no he entrado en hipnosis, no sé, no termino de creérmelo. Cuando entre te diré que sí, pero hasta ahora... Al principio estaba muy nerviosa, notaba el corazón súper fuerte. Luego, cuando él me ha tocado, he sentido relajación. Pero en ese momento, cuando ya estaba, sentía que podía abrir los ojos y los he abierto. Entonces ya, para mí, tendría que ser algo más privado, no con tanta cámara ni aquí. En la experiencia de la supuesta regresión al claustro materno, en realidad no es una regresión porque están viendo una ecografía de otro niño, de otro bebé que está en el vientre de su madre y en un momento determinado se convierte en ellos. De esta forma conseguimos que si alguien tuvo una experiencia traumática en el momento de su nacimiento, no la reviva, solamente va a sentir sugestiones y sensaciones positivas. Descansas profundamente. Te reacoplas y es un placer tan grande. Cualquier ligero movimiento te resulta tan agradable. Prepárate porque estás naciendo. Ves estirando poco a poco las piernas y dirígete hacia la luz. Enhorabuena, ya estás aquí. Bienvenido a este mundo. ¿Qué tal esta segunda experiencia? Muy bien, me siento muy relajada. En verdad casi lloro y todo porque me he emocionado de ver ahí, no sé, de sentir a toda la gente a mi alrededor, todos naciendo al mismo tiempo. Yo venía con un dolor de espalda increíble y ya no me duele nada. Tengo la espalda como nueva, como si hubiese nacido ahora mismo, vamos. Un poquillo mareada, pero sí que estoy bastante tranquila, relajada. A ver, siempre haces caso a Tony, pero ahora entras más, porque yo, por ejemplo, le chuparme el dedo... Sí, ha sido como, o sea, que realmente te apetece chuparte el dedo, que yo es algo que no hago nunca. Claro, a ver. Intento racionalizar mucho las cosas, entonces yo creo que si no me hubiera dado la impresión que me dio cuando le conocí, es decir, la confianza y eso de que ves que es un tipo legal, que no te va a hacer comerte una cebolla ni cualquier otra aberración que pueda hacer, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con nosotros, pero mucho también con el terapeuta, claro. Tú estás ahí para que te dejemos hacer una siesta todo el día. Lo veis ahí, ¿no? Súper relajado. Me he puesto a llorar porque, no sé, tenía miedo pues a lo desconocido. No quería, como nos ha hecho creer que teníamos mucha paz dentro de nuestro, que estábamos tan protegidos, no quería perder esa paz que tenía. Me ha gustado mucho. Bueno, estaba viéndola a ella y creo que sentía todo lo que estaba diciendo. Entonces me ha gustado mucho verlo. Una pena que yo no la haya podido sentir, igual en otra ocasión. Y yo quiero decir que aunque tú no lo hayas conseguido, ¿crees en la hipnosis? Sí, sí, hombre. No, después de verlo, sí. Pienso que has sentido cosas muy bonitas. Sesión muy positiva, donde hemos visto que la gran mayoría del grupo ha entrado en trance muy profundo. Tan solo han sido 3 personas que han sido eliminadas, pero el resto, de una forma o de otra, ha llegado a trances profundos y ha sentido las sugestiones. Yo ya tengo mi composición de lugar, así que para esta primera experiencia vamos a contar con Borja. Estamos a punto de comenzar a grabar nuestra primera experiencia del trance positivo, protagonizada por uno de los seleccionados, Borja. Nos encontramos en un centro de estética y vamos a demostrar cómo a través de la hipnosis él va a ser capaz de controlar el dolor. La primera prueba es una depilación a la cera con anestesia psicológica por medio de hipnosis
para que Borja no sienta nada de dolor. Después iremos un poquito más allá para que no solo no le duela, sino que además le resulte placentero. Bueno, es la primera vez que me depilan y bueno, voy un poco nervioso porque precisamente soy un chico bastante peludo y me han dicho que eso duele bastante. Somos las propietarias de una peluquería que se llama Donna y también hacemos todo tipo de tratamientos de belleza. Estamos muy acostumbradas a ver todo tipo de reacciones en depilación. Yo desde aquí fuera he oído muchas veces gritar a chicos un poco nenazas. Hablando con el director, se nos ocurrió no decirle nada a nuestra compañera Sonia. Solamente le hemos dicho que íbamos a grabar un tipo spot y no tiene ni idea. Estamos un poco expectantes a ver qué es lo que sucede. Hay que cuidar todos los detalles en este programa, entonces... Ah, habías dicho tú nunca se tiene... No, sí, no me... Ah, bueno. Ya bien. Hola. ¿Hemos quedado con la caliente o con la tibia? ¿Con vamos la de papel? Vamos a probar primero. ¿Con cuál prefieres empezar? Yo prefiero con la de papel. ¿Por alguna razón en especial? Sí, porque es más sencilla, es menos pringosa, es más limpia. ¿Dolorosa? ¿Dolorosa? Sí, igual. Las dos duelen igual. Vale. Pues nada, Héctor, pon la percha ya. No te vas a enterar de nada, tú tranquilo. Eso es lo peor. ¿Vale? No, sí, da un poquito. Hombre, tanto como eso, pues, no sé. Eso ayer me dijeron, hostia, tío, vas a sufrir, pero una barbaridad. La gente ya sabes que es un poquito exagerada. Venga, Borja, cuenta un chiste. Esto es un indio que se sienta encima de una hacha. No, pues... ¿Te ha hecho gracia? Buen sitio, ¿no? Pues él se partió el culo. Madre mía. ¿Te lo pasas bien? Vaya que... ¿Qué sabes? Hombre, por fin. Guay. Renunciaré a ser lo que fui. Ser tu amante, bandido, bandido. Corazón malherido. Me perderé en tormento contigo. Seré aún. Una pareja de bajo duerme. Sueño profundo. Para demostrarle a Sonia el potencial de la hipnosis, le hicimos contar otro chiste a Borja, pero esta vez sintiendo que estaba borracho. Resulta... Bueno, me acuerdo de un chiste con la selección española. Esto que dicen, camarero, pónmelo en un tupper que nos volvemos para España. Como el espacio era pequeño y con todo el equipo técnico, los cámaras y demás hacía mucho calor, corría el riesgo de que Borja se desconcentrara y en algún momento me saliera de hipnosis. Así que he decidido que se concentrara en una sugestión de frío. Le he creado una sugestión de hipersensibilidad, donde notaba mucho dolor cuando ya apenas tenía pelos. ¡Hostia! ¡Más ansioso! Tranquilo, que ya está. Esto no para no repetir, o sea, es que... Sí, hombre, alcohol me vas a tirar. La esteticien le ha echado el alcohol y, bueno, le he dicho que le quemaba y que le escocía mucho, pero bueno, hemos sido malos muy poquito. Hostia. Aguanta un poco, que verás como después... Quema, Dios, ojalá. Lo que quería ver ella es, sinceramente, si le hacía daño si la hipnosis. Y yo creo que lo ha visto bastante bien. Te hago una pierna y luego la otra. A ver cómo aguantas. ¿Qué? Ahora sé por qué se dedica. Está en su salsa, tío. Está en su ahora salsa. Ahora sé por qué se dedica a esto. Sales completamente de hipnosis. Completamente. Uno, dos, tres, cuatro. Estás fuera ya. Respira. Es una... Es que el empeño y los dedos, para mí eso es lo peor de todo. Aquí no hay dolor y es velcro. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Notas la diferencia? Sí. Pues no sé por qué no tengas pelo, ¿eh? Qué cargadito vas. Todo viene de familia. Por parte de padre y madre.
Yo creo que lo he hecho para ver si sufría, porque le he visto un brillo en la mirada un tanto diabólico, que yo, este trabajo creo que le viene como anillo al dedo. No hables más. Bueno, Sonia, cuéntame qué te ha parecido esta situación que hemos generado. Pues la verdad, un poco extraño al principio, cuando yo he entrado, en fin, no sé, cuando Tony le ha dicho duerme la primera vez, me he quedado un poco alucinada, como diciendo, ostris, ¿aquí qué pasa, no? Pero bueno, enseguida, pues ya lo veo, ¿no? Me ha llamado la atención incluso la zona del abdomen. Normalmente el pelo es fuerte y cuando pegas el tirón, pues como que apretan para prepararse, ¿no? Y no lo hacían en absoluto. Estaba totalmente relajado, tranquilo y, en fin, los chicos suelen estar pues más nerviosos, preocupados por el dolor, cosa que él en ningún momento lo ha estado. De dolor nada, yo riéndome, cantando, a Miguel Bosé lo he dejado ya en la cuneta. Los chistes han sido malísimos, la verdad, pero bueno. No puede mantener nunca una conversación, nunca. Un chico cuando estás depilándole nunca mantiene una conversación. Que le diera placer, creo que menos. El trance positivo genera historias tanto delante como detrás de las cámaras. La primera de ellas tiene como protagonista a Rosy, la pareja de Ramos, que acompañó a su novio a Yum Studios. Ella no conocía las habilidades de Tony, por lo que no entendía la ilusión y el buen humor de Ramos durante la experiencia. Y es que las agujas es difícil tomárselas a broma. Me hace daño, ¿verdad? Conforme yo voy tocando, más anestesia. Pero no solo por fuera, por dentro de la boca también. Abre la boca, abre bien la boca. Eso, abre la boca, muy bien. Abre los ojos, mira a cámara. La experiencia concluye y Ramos se encuentra perfectamente. Ya puede abrazar a su novia y tranquilizarla. Tu novia está asustada. El rodaje por hoy ha terminado. Pero esto es solo el principio. Volveremos en el próximo capítulo cargados de experiencias, llenas de sorpresas y emociones. ¿Estás asustado? ¿Sí? Mucho, mucho. ¿Un hipnotizado está dormido? Un hipnotizado nunca está dormido. De hecho, el sueño físico no tiene nada que ver con el sueño hipnótico. Un hipnotizado es plenamente consciente de todo en cada momento. ¿Se puede quedar alguien en trance y no despertar? Eso no es posible. Una persona no se puede quedar en trance. Si el hipnotista desaparece y se le deja en trance hipnótico, la persona saldría del trance por sí misma. De hecho, si bajara un trance más profundo, pues terminaría quizá durmiéndose y se le despertaría normalmente. ¿Cuando despiertan, se acuerdan de algo? Un hipnotizado tiene recuerdos, sabe lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Lo que ocurre es que sí que, en algunas ocasiones, y depende de individuos, se producen ciertas amnesias de forma natural. Una vez fuera de hipnosis, ¿cuánto dura el efecto de un tratamiento? Estamos hablando de personas, así que no hay una regla básica. Generalmente, si el tratamiento ha sido bien realizado y la persona lo ha cogido bien, puede durar de por vida. Por ejemplo, a la hora de eliminar un miedo o algo así. En cambio, pues en otras personas será necesario realizar algún refuerzo.